ingresa a la sala de plenarios del edificio Diego Portales, su excelencia el presidente de la República, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. Provocó rayos y separados
en aspectos relativos al orden público, al aparato productivo, a las actividades laborales y gremiales, a la educación, a la situación financiera, económica y comercial, y en general al ejercicio de los derechos, afectando particularmente la libertad personal y a la creatividad que lleva a eso. La internacional que ya forma parte. Hoy nadie puede negar que la acción de los cuerpos armados de la República estimuló una adhesión fervorosa y plena de la inmensa mayoría de los chilenos, perteneciente a todos los sectores políticos y de opinión libre. Las Fuerzas Armadas y el Carabineros constituyen un hito más de su gloriosa jornada a través de la historia patria. Por ello, la oración de todos los creyentes nos acompaña.
la buena voluntad de muchas personas, es muy posible que este sea el último te deo que me corresponda a mí recibir como arzobispo de esta ciudad. La reconciliación, la unidad, la justicia y la paz. Convencido que no hay mejor camino, he proclamado Cristo el último Señor digno de ser conocido, amado y servido. Él ha sido quien me ha iluminado para saber aconsejar, conducir y servir. El que me ha dado fuerza para ir adelante sin desfallecer, que es la única medida adecuada a la verdad del hombre. En efecto, esta medida no la da el éxito, ni la conveniencia, ni el poder. Solo la da, en definitiva, la alegría de saber que amamos por Dios. Por favor, de pie, para unirnos a la oración.
Thank you.